En el tema de la pandemia, pues en este momento tenemos un 15% de ocupación hospitalaria en el circuito respiratorio. De alguna manera esto obedece a la temporada que estamos ahorita viviendo, ¿verdad? Aquí lo importante es, como yo lo he comentado en otras ocasiones, pues no bajar la guardia. Sabemos que estamos con la temporada de las enfermedades respiratorias. Hay circulación de algunos virus, generalmente el virus sincicial respiratorio, el virus de la influenza y pues ahora COVID, ¿no? Yo sí quiero aprovechar a través de los medios nuevamente una invitación a toda la población en general a que no bajemos la guardia, que se nos van a venir algunos tiempos de celebraciones, pues debemos de seguir tomando conciencia en sobre todo el uso de cubreboca. La invitación sobre todo para la vacunación, ahorita también ya tenemos la vacunación de la influenza, sobre todo aquellas personas que están en los grupos prioritarios como son los adultos mayores, los menores de 5 años, las embarazadas, pues de alguna manera que todos busquen la oportunidad de vacunarse en este momento contra la influenza. Esto va a ser muy importante pues para que esta temporada que se nos acerca por ahí ya estacionalmente como es todos los años, lo que es diciembre y enero, pues digamos, tengamos pocos casos de morbilidad. De acuerdo al comportamiento estacional de la enfermedad, se pudiera haber alguna oleada, pero esto va a también responder de la respuesta que tengamos en cuanto a las coberturas de vacunación, sobre todo en las personas, pues en los adultos mayores, que es de alguna manera los casos en los que hemos tenido nosotros una alta presentación.